sounds of your words crashing into me. Buenas noches, Kike. Hace unos días te incorporaste al NHL Pruning Tour. En primer lugar, ¿nos podrías hacer un resumen de tu trayectoria deportiva? Bueno, tras pasar una temporada en la cantera del Betis, recalo en Chiclana, cedido, Liga Nacional, donde termino mi etapa de juveniles. Primer año de senior me incorporo a Jerez Industrial, a marcharme de la cantera del Betis. Y básicamente fiché el Alcalá Atlético, recalé allí dos temporadas hasta que fiché la Premier League en el año 2014 de la mano de Jeff Wood, el seleccionador de Gibraltar. Y básicamente son tres temporadas las que he pasado allí hasta este mercado de invierno que recalé aquí en el Lenense. ¿En qué posición sueles desempeñarte? Toda mi trayectoria deportiva siempre he jugado de extremo derecha, de pierna cambiada también. Pero desde que llegué a la Premier, el entrenador me vio las cualidades y me puso de carrilero derecho, un 3-5-2 que juegan allí mucho y toda la banda era mía. ¿Qué esperas de esta nueva etapa? El primer objetivo es la salvación, gracias al club, a la directiva que me han devuelto la ilusión de volver a España. Pienso que ese es el objetivo. No pienso más allá. En estos primeros días en el club, ¿cómo te has sentido? ¿Qué tal con los compañeros? Bien, nos han acogido muy bien, tanto a mí como a Connor. Nos han tendido su mano. Cualquier cosa, problema que teníamos, todo estaba solucionado. Hay que darle las gracias también a Domi, el que manda aquí dentro del vestuario. Y muy bien, los compañeros nos han aceptado, nos han incorporado al grupo. ¿Cómo te encuentras físicamente? Físicamente bien, la verdad que no he parado desde que salí del mercado de invierno de Gibraltar. No he parado, me encuentro bien. Aquí es un poco más físico, se trabaja la táctica muy bien. Mitch lo prepara todo, toda la semana, y físicamente me encuentro bien. El pasado domingo debutaste ante el Sporting B, ¿cómo viste el encuentro? El encuentro supuso un sabor agridulce, porque la primera parte dominaron ellos, pero nosotros hicimos nuestro juego, que era salir a la contra rápido, por banda, y así es como llegaron los dos primeros goles. Agridulce porque a la segunda parte salimos muy mermados, el primer gol en el primer minuto, el segundo gol en el minuto 7 también, creo recordar, y nos pusimos muy nerviosos y ellos bombardearon toda la segunda parte. ¿Y a nivel individual qué tal? Sí, me encuentro bien, me encontré cómodo, un poco nervioso, hay que entrar a la dinámica poco a poco y ofrecerse más en el campo, pero demostrar un poco más. El sábado toca un encuentro vital frente al Entrego, ¿cómo lo afrontas? Lo afrontamos con ilusión, con ganas, con mucho sacrificio, ya que podemos sacarlo adelante, como se habla en el vestuario, que lo vamos a sacar entre todos, tanto la afición, la directiva, como los jugadores. Vamos a sacarlo todo y tenemos buenas sensaciones, estamos trabajando muy bien esta semana y esperemos que lo demostremos en el campo. Muchas gracias.
mayor calidad en los entrenamientos y competitividad en el grupo. Y partiendo de esa base, creo que el equipo ha entrenado muy bien durante la semana y espero que lo refrende el domingo, mejor dicho el sábado, cuando jugamos en el entrego el partido. ¿Un pronóstico para el encuentro? Pues pronóstico, el que quisiera es ganar, evidentemente, y los jugadores también, y vamos a ello. El lunes llegó a Asturias el último fichaje del club, Conor. ¿Qué impresión te deja en estas primeras sesiones? Bueno, pues lleva, como bien dices tú, todavía se está aclimatando con el grupo. Digamos que el lunes llegó y llegó muy cansado del viaje porque se había levantado muy temprano, más luego los vuelos, más luego el transporte. Y la verdad es que el lunes venía un poco el hombre cansado, lógicamente. Y bueno, pues luego los días que ha estado a partir de ahí, toda esta semana adaptándose con el grupo, intentando un poco conocer a los compañeros, nosotros un poco intentando, un poco en base a lo de, a como Quique, intentando adaptarlo al grupo y a un poco a las características que queremos que desarrolle en el equipo. Y a partir de ahí, uno de estos 22 posibles para poder ir el sábado al entrego, a competir y a sacar el partido adelante. El Enense ha confirmado la incorporación de dos futbolistas cachemires durante las próximas tres semanas. ¿Qué valoración haces de su presencia en el conjunto? Bueno, pues sobre todo creo que es una labor, lo primero, por parte del club muy buena y social, que está claro que no todo el mundo o todas las instituciones lo hacen, con lo cual ya creo que es un paso importante y dice mucho de lo que es este equipo, que no es solo tema futbolístico, ya partiendo de la base. Luego los futbolistas sabemos que han estado a prueba con 60 y pico futbolistas y técnicos de allí de la India valorándolos, han escogido a los dos mejores y bueno, van a venir aquí, van a estar tres semanas y yo creo que va a ser una bonita experiencia para ellos pues estar en un país europeo y aprender otras culturas, y creo que nos podemos enriquecer ambos, tanto ellos con sus culturas como nosotros con las culturas de ellos, y no hace más que, pues importante también abrir fronteras estelenense a todo el mundo. Ya veis que tenemos ahora a un inglés, tenemos un francés, tenemos ahora que van a venir los indios y a partir de ahí nacionalidad española, por lo tanto tenemos ahora, va a juntarse cuatro nacionalidades en estos próximos 21 días y todo lo que sea enriquecer al grupo, fenomenal, una buena iniciativa y ojalá que esto sirva para que en un futuro próximo pueda tener el club otras condiciones mejores y también que puedan venir futbolistas, porque no, si tienen esa calidad adaptable para el club, pues de venir.